Muy buenas tardes, eh, gracias por estar aquí. También eh, le doy la bienvenida a quienes nos siguen por, por streaming eh, en esta conferencia y, muy en especial, a Sergio Pitol, que se encuentra en Jalapa, autor de El desfile del amor. Con esta charla concluimos el ciclo de cuatro novelas eh, en las que hemos tratado de analizar la relación entre la historia y la ficción, cómo el sustrato de los hechos se convierte eh, a través de la imaginación de los novelistas en otra forma de contar la historia. Habíamos dicho, siguiendo al escritor argentino Juan José Saer en su libro El concepto de ficción, que la diferencia entre el testimonio y eh, la ficción no es la diferencia entre la verdad y la mentira, porque eh, la ficción tiene otra forma de ser verdadera, las cosas que hemos leído a través de la ficción forman parte de nuestra realidad, ¿quién nos diría que el Quijote no pertenece a nuestra cultura y a nuestro entorno? Y en ocasiones llegamos a conocer a los personajes de una novela mejor de lo que conocemos a nuestros vecinos o incluso a nuestros parientes, eh, nos afectan eh, de una manera singular y cuando nosotros decimos que una pareja de jóvenes se aman como Romé y Julieta, estamos aludiendo a una obra de ficción que sin embargo encarna en una realidad una y otra vez. Entonces, eh, lo que hemos tratado de distinguir, como sugiere Saer, es que el testimonio tiene que ser verificable, eh, en el, en el, su tribunal está en el mundo de los hechos, eh, es cierto mientras no haya una verdad oponente que tenga otra versión posible de esos mismos acontecimientos y en cambio la ficción no tiene por qué verificarse, pero no por eso pertenece a un mundo de la falsedad. Entonces hemos visto tres novelas muy diferentes que han abordado el tema de la historia y hoy concluimos con una que se ocupa precisamente del método del historiador para llegar a la realidad o bien del de método del historiador que, desesperado por no poder encontrar la solución a un enigma histórico, advierte que quizá la única forma de contar eso es a través de una novela. Es el caso del desfile del amor. Entonces concluimos con una novela que tiene que ver con el procedimiento mismo de contar los sucesos reales desde la perspectiva de la ficción. Además, es un autor, Sergio Pitol, que ha leído a los tres autores anteriores, se ha beneficiado de ellos, entonces me parece un remate muy lógico para este ciclo. Sergio Pitol nació en Potrero, Veracruz, una zona de ingenios azucareros. Eh, administrada por familias italianas, todos los apellidos de Sergio Pitol, el segundo es de Menegui, todos ellos son italianos y provienen de la región del Véneto, es decir, de Venecia. Eh, se crió en un mundo eh, un tanto eh, particular porque era un enclave europeo en el trópico eh, mexicano, se oía ópera en las casas de los italianos, se leían... Eh, novelas eh, eh, de Balzac y al mismo tiempo estaba el entorno eh, de el mundo veracruzano. Eh, esto eh, creo que se grabó en su imaginación de manera determinante y lo podemos ver desde su primer libro, muy breve, de relatos, Victorio Ferri cuenta un cuento, publicado en 1958. Ahí Sergio Pitol se ocupa de atmósferas un tanto agobiantes, de gente que vive en aislamiento y donde hay una tensión bastante clara entre los pensamientos de las personas y lo que desean que sea su destino, su acontecer. Eh, hemos dicho a propósito de Juan Rulfo que un escritor que de alguna manera eh, creó toda una tribu eh, eh, de descendientes en la literatura latinoamericana fue William Faulkner. Eh, sus novelas se ubican en un entorno rural, el condado de Yocpanatofa, y ahí los personajes tienen eh, un contraste, una tensión muy fuerte entre la vida interior, eh, de morada. Eh acrecentada, en donde todo se plantea con una intensidad muy fuerte y el vértigo de los acontecimientos externos, un entorno muchas veces primitivo, bárbaro, violento. Entonces esta contradicción entre la minuciosa vida interior y el tráfago de los acontecimientos eh, externos es uno de los sellos característicos de Faulkner, es decir, la interiorización del de entorno rural, que es una manera muy moderna, de entender eh, la narrativa eh, que tiene que ver con acontecimientos que ocurren en eh, el campo, muchos de ellos también lastrados por eh, supersticiones, una costumbre eh, abrumadora, muchas veces convicciones religiosas, etc. Entonces es un mundo eh, con el que cuesta trabajo romper, eh, es un mundo que parece ser así para siempre. Entonces, en, en los primeros textos de, de Sergio Pitol tenemos esta sensación. No es casual que uno de sus títulos se llame precisamente Tiempo Cercado, ni que otro título de un volumen de cuentos sea Infierno de Todos. En estos eh, eh, primeros cuentos, la narrativa de Pitol se ocupa de gente que parece tener un destino... Eh, insalvable. Es gente que de alguna manera se enfrenta a un terrible ajuste de cuentas y eh, advierte que no llevó la vida que deseaba eh, llevar, admite su fracaso y encuentra una digna compensación en reconocer que eh, no estuvo a la altura del horizonte que tenía previsto. Es decir, son, son cuentos bastante desgarrados los de Sergio Pitol. Desde el punto de vista de su estructura, son muy interesantes porque Sergio Pitol se dedica durante mucho tiempo exclusivamente al cuento, eh, pero la estructura que elige para narrar sus historias eh, parecería pensar más en pasajes de novela. ¿Por qué? Porque los relatos de Pitol suelen tener un final bastante abierto, no confía mucho en la trama ni en las peripecias. Eh, veíamos en la sesión anterior la importancia que Jorge Ibargüengoitia le daba al manejo eh, de la trama, este trabajo casi de relojería con que él iba trabando una anécdota en la siguiente. En el caso de, de, de Pitol es mucho más importante el peso. Eh, emocional, las crisis morales de los personajes y dejar que la anécdota se resuelva tersamente para que la vida continúe. Entonces podrían tratarse de capítulos de una novela en formación, una novela todavía inexistente. Publica Los Climas en 1966, no hay... Tal Lugar, en 1967, es un escritor que básicamente se ha concentrado en este eh, género. En Sergio Pitole es importantísimo y eso ha sido uno de sus sesgos fundamentales. Eh, la idea del viaje. Tiene un libro, uno de sus libros de madurez, que se llama precisamente así: El viaje, y buena parte de su literatura tiene que ver con traslados. Esto se debe también a la vida que él eligió, que es la de un viajero impenitente. Recuerdo una caricatura de Rogelio Naranjo, en donde Sergio Pitol aparece eh, como un viajero que tiene una maleta, y ustedes recordarán que en los antiguos hoteles, cuando llegaba un turista, le ponían una calcomanía del hotel a la maleta, ¿no? También a veces en las estaciones de tren o en los aeropuertos. Entonces, esta es una maleta de las antiguas, de las que no tenían rueditas y que está llena de calcomanías de los lugares a los que ha ido y se dirige raudamente en ese dibujo espléndido de Rogelio Naranjo rumbo a otro destino. Así es como mi generación conoció a Sergio Pitol, alguien que vivía permanentemente lejos y de cuando en cuando regresaba con algún eh, libro. Eh, los oficios de Pitol han tenido que ver siempre con la literatura. Eh, él aceptó un trabajo... Estrafalario para muchos, que parece de personaje de novela de aventuras, y eh, se hizo cargo de hacer traducciones en Pekín del de inglés al español. Había una ciudad para extranjeros en Pekín, y ahí eh, Sergio Pitol eh, vivió traduciendo textos de propaganda, en donde tenía que hablar de eh, la importancia del camarada Mao, tenía que hablar de las presas, de el, el cultivo que se había hecho, del trigo, etcétera. Eran, eran textos de divulgación, de propaganda que él y otros extranjeros esta, estaban eh, traduciendo. Era un momento complicado de China porque acababa de romper relaciones con la Unión Soviética, se habían retirado todos los eh, especialistas de la Unión Soviética. Entonces, en esta ciudad eh, planeada para miles de gentes, prácticamente vivían unos cuantos extranjeros. Eh, este, eran los albores de de la revolución cultural eh, china que reprimió el pensamiento eh, libre o lo que quedaba de él en la China maoísta. Entonces muy pronto Sergio Pitol se sintió en un espacio eh, totalmente asfixiante. En forma curiosa, este viajero incansable nunca ha escrito de su experiencia china o ha escrito muy pequeñas y, y breves alusiones a ella. Eh, parecería prestarse para toda una novela, pero él ha tratado siempre en, en su literatura, y por eso me interesa mencionarlo, de rehuir todo exotismo. Entonces, eh, ha, ha pensado que si él se ocupara de un lugar tan diferente al nuestro, de una alteridad tan radical como la China, fácilmente caería en el pintoresquismo y en una trama de costumbres. Por otra parte, como le tocó... Eh, un periodo político complejo, eh, ha señalado en varias entrevistas que no le gustaría escribir desde el repudio y el rencor de esa realidad que vivió intensamente y donde se sintió muy constreñido. Por una razón burocrática tuvo que renovar su cartilla y el, el consulado más cercano que le quedaba era el de Moscú, pero por un dinero más podía ir a Varsovia, que era un lugar eh, del que le habían hablado mucho como un nuevo vivero. Cultural dentro del mundo socialista. Le pareció interesante conocer un país que, siendo eh, un país socialista, tuviera una vida de mayor discusión cultural y que eh, pudiera representarle un estímulo superior. Encontró ahí a una playa de escritores, música de jazz, un gran cine que estaban haciendo eh, cineastas como Sanusi, Andrei Baida y otros, el teatro de eh, Grotowski, la literatura de Gombrovich, de Andreyevsky. Eh, y se cautivó por este entorno y se trasladó a Varsovia, aprendió. Polaco y se convirtió en uno de los principales traductores de esa lengua al español. Fue el introductor de Gombrovich al español, no exactamente el introductor, porque Vítor Gombrovich, algunos de ustedes sabrán su biografía, eh, vivió en Argentina sin aprender muy bien el español. Eh, tenía amigos como Virgilio Piñera, el escritor cubano que vivía en Buenos Aires, y el propio Gombrovich, sin hablar muy bien el español, eh, hizo una traducción un poco fantasiosa de uno de sus libros. Entonces la primera versión de Gombrowicz es una eh, eh, versión un tanto irreal, tan irreal como la propia vida de este escritor polaco. Él dice en una de sus obras de teatro que todo polaco que se va al extranjero de inmediato se convierte en conde porque se presenta como aristócrata aunque no lo sea. Entonces él se presentaba también como aristócrata, falseaba su vida y falseó un poco el idioma al que traducía su verdadero introductor en la literatura contemporánea eh, del siglo xx fue eh, sergio pitol y eh, gombrowicz eh, saltó a la fama en europa con el premio formentor eh, que es un premio que se, se, se da a los mejores escritores. En su caso, no recuerdo si fue compartido o fue eh, sucesivo el premio que se le dio a él y a Jorge Luis Borges. Es decir, era el gran escritor europeo, el gran escritor latinoamericano del momento, introducido a la lengua castellana por Sergio Pitol, que vivió eh, mucho tiempo en Varsovia. Entonces, tenemos pues a un escritor hondamente cosmopolita. Esta herrancia lo llevó a muchos países como profesor en Inglaterra en Bristol, tuvo un regreso a Jalapa también como profesor, trabajó en la Universidad Veracruzana y luego tuvo otros destinos ya en el cuerpo diplomático, estuvo en Budapest, estuvo en Moscú, eh, estuvo en París eh, y finalmente estuvo ya como embajador, no como agregado cultural, en Praga. Durante 27 años Sergio Pitol fue el escritor eh, que alguna vez Elena Poniatowska llamó de todos los regresos, porque siempre estaba volviendo a México, pero eh, viviendo en lugares bastante improbables para la tradición mexicana. No conozco un caso semejante. Hubo además un interregno muy eh, significativo para Sergio Pico Pitol en que se decidió instalarse en Barcelona, en el barrio que antes se llamaba el Barrio Chino, ahora se llama El Raval, en la calle de Escudillers, una zona donde llegaban los eh, marineros eh, del puerto mercante, eh, una zona, digamos así, de barrio duro, ¿no? Y ahí eh, él eh, se dedicó a ser traductor para las nacientes editoriales del, de los últimos años del franquismo, editoriales como Tusquets eh, o como Anagrama, para las cuales tradujo obras maestras de cinco idiomas. A él le debemos casi 100 libros traducidos del polaco, del ruso, del inglés, del italiano y el francés. Es decir, es toda una enciclopedia la obra de Sergio Pitol por el lado de la traducción. Ha traducido a algunos autores absolutamente eh, indispensables, como Henry James o Joseph Conrad, de la literatura de habla inglesa, a Shekhov, de la literatura rusa, a Nabokov, eh, de la literatura eh, rusa y también eh, inglesa. En fin, eh, es, es verdaderamente eh, una enciclopedia de la traducción lo que él ha hecho, y eh, alguna vez Ricardo Piglia dijo que habría que hacer. Eh, una gran colección de las traducciones literarias, porque el, el gran traductor literario logra eh, que en su idioma una obra que viene de una latitud y de una cultura muy diferente tenga vida propia. No todos los eh, traductores logran esto y Sergio Pitol dedicó... Eh, buena parte de su vida a trasvasar autores. Viviendo en Barcelona, descubrió además un modus vivendi absolutamente singular, que era el de embarcarse en barcos cargueros, que solían tener uno o dos camarotes que rentaban por muy poco dinero, y eh, aprovechar la travesía en barcos cargueros para ir traduciendo libros. Entonces salía con varios manuscritos de Barcelona, Tomaba un barco cuyo destino muchas veces no conocía, como en, en las novelas, por ejemplo, de Julio Verne, ¿verdad? Que hay una embarcación, el capitán Ateras, todos los tripulantes suben a bordo, el barco zarpa y solo el capitán sabe a dónde se dirige, la tripulación va a ciegas. Pues así, a él no le importaba porque lo, lo que él quería era tener una oficina en alta mar. Y así tradujo algunos de los textos que hoy podemos nosotros eh, disfrutar. Entonces, en Sergio Pitol, mi generación conoció esta especie de gran aventurero de las culturas y de las lenguas que se forjó a sí mismo eh, traduciendo eh, y, idiomas. Él ha confesado eh, con toda espontaneidad que habla muy mal los idiomas, pero puede traducir cosas complejísimas. Eh, se sentía de alguna manera frustrado por no... Eh, hablar mejor las lenguas y en una ocasión pudo visitar a JM Cohen, el gran traductor inglés de El Quijote, de San Juan de la Cruz, de La Celestina, una eminencia absoluta y se dio cuenta de que Cohen tampoco hablaba español, entonces dijo bueno si él no habla español y yo no hablo inglés estamos igual y afortunadamente a ese encuentro iba acompañado de Carlos Monsiváis, entonces Carlos Monsiváis le traducía a él y dice no puede ser me está traduciendo a mí que ya traduje a Henry James, pero la traducción literaria es diferente, la traducción literaria requiere de una habilidad especial y lo que siempre ha puesto eh, Pitol como precondición para lograr esto es que el idioma de llegada sea el idioma de mando. Es decir, lo más importante no es tener un gran conocimiento de la otra lengua a nivel de traductor bilingüe o traductor simultáneo, sino tener un conocimiento de esa lengua para escribir en la lengua de llegada un gran libro. ¿no? Y eso es lo que él ha hecho como eh, traductor. La, la, la traducción es importantísima no solamente porque le sirvió a Pitol de gran escuela, sino porque toda la literatura de Pitol tiene que ver con una idea de la traducción. No necesariamente una traducción de lenguajes diferentes, sino lo que nosotros interpretamos de otras personas. Es decir, la literatura de Pitol es una literatura de la escucha, en donde alguien dice una cosa y el que interpreta... No necesariamente interpreta lo mismo. Veíamos en la sesión sobre Jorge Ibargüengoitia cómo José Guadalupe Arroyo, el escritor, eh, perdón, el, el, el general metido a escritor de sus memorias, dice una cosa y nosotros entendemos otra. Es ese juego, pues, de que nosotros interpretemos de manera diferente. Eh, lo que él está diciendo. Entonces, cuando él se elogia a sí mismo, esto acaba convirtiéndose en su propia acta acusatoria. En el caso de los personajes de, de Pitol, generalmente escabullen la verdad, eh, se alimentan de malentendidos, son suspicaces, no quieren decir todo, la franqueza aparece como algo peligroso. Esto lo aprendió él desde el microcosmos provinciano en el que vivió en el estado de Veracruz y lo perfeccionó a través de, de sus lecturas y de su observación de las costumbres. Es para él muy importante, pues, cuando una persona habla, traducir lo que dice a lo que pudo haber dicho, a lo que verdaderamente dicho, dijo, a lo que está entre líneas. Entonces, en el desfile del amor, nosotros vamos a ver que hay una serie de personas que hablan. Y quien las está entrevistando, el historiador Miguel del Solar, eh, tiene que traducir un poco lo que están diciendo. Entonces, la idea de traducción es básica no solamente por lo que él ha incorporado de otras lenguas a nuestra literatura y por lo que él ha aprendido entrando en las entrañas mismas de libros ajenos, sino porque toda su obra es una obra que reflexiona sobre cómo interpretar los lenguajes. Eh, si tuviera yo que escoger un cuento de Sergio Pitol para ilustrar sus procedimientos, escogería Mefisto Balzer, que es un cuento que trata precisamente de cómo una historia se puede convertir en otra, eh, cómo una historia puede traducirse en algo diferente. Eh, Mefisto Balzer es una obra de Liszt y esta es una historia de Pitol. Trataré de resumirla brevemente para que ustedes vean en condensación cómo son sus procedimientos narrativos. Estamos ante alguien que más que la historia que cuenta, le interesan las muchas posibilidades de esa historia. Es decir, es un autor siempre potencial, Sergio Pitol, en donde lo que está narrando puede convertirse en muchas historias diferentes. Es decir, lo que le interesa a él no es la trama como tal, la trama desnuda, que por ejemplo es decisiva para un autor de novelas policíacas, sino la opción de argumento, cómo eh, una posibilidad eh, genera otra y otra y otra más. En Mephisto Balser, una mujer toma un tren rumbo a Veracruz, es un vagón nocturno, se dispone a dormirse, toma un somnífero y eh, abre una revista para adormecerse. Casualmente, en esa revista encuentra eh, un cuento escrito por su exmarido. Entonces, una lectora que lee un cuento. Ese cuento trata de un escritor que va a un concierto en donde se interpreta el Mefisto-Balzer y donde ese escritor hace distintas conjeturas sobre lo que ahí pasa. Entonces es un cuento sobre una persona que lee un cuento, sobre un escritor que escribe un cuento. Entonces estamos viendo muchas posibilidades de la historia, digámoslo así, como las cajas chinas, que hay una caja... China adentro de otra, o las esferas de marfil que tienen una esfera adentro de otra. La crítica literaria ha tomado una figura de la heráldica, la puesta en abismo, para referirse a este eh, procedimiento. La puesta en abismo viene de los escudos heráldicos, en donde, por ejemplo, hay las, está la sala de un castillo. En la sala del castillo hay un espejo, en el espejo se refleja la sala del castillo, donde se respeja el espejo, el espejo, que se refleja también la sala del castillo y así hasta el infinito, como los espejos encontrados de las peluquerías, donde nos vemos hasta el infinito. Entonces la puesta en abismo es este recurso que utilizaban para decorar ciertos escudos de armas que... Eh, es un mismo procedimiento hasta el infinito, hasta que solo se ve un puntito que aparentemente contendría lo mismo sin fin. Entonces, en la literatura es para narrar una historia dentro de una historia, dentro de una historia. Entonces, en ese texto, además, el, el escritor, en el texto de Mephisto Balser, habla. De un concierto donde un joven virtuoso es observado por un hombre anciano en un palco y dice: ¿Por qué ese hombre anciano está viendo al virtuoso de esa manera? Y entonces empieza a pensar en posibilidades, claro, es que antes eran amantes y ahora el hombre está demasiado viejo y, y ya simplemente ve con nostalgia al joven efebo que alguna vez él crió como maestro de la música. Una posibilidad. Otra posibilidad: ese hombre que está en el palco en verdad es un asesino, es un asesino que mató. Pausadamente, lentamente, a su mujer, dándole pequeñas dosis de veneno. Ella era una pianista y siempre tocaba el mefisto valser. Y ella acaso sabía que él la estaba envenenando y en un acto de amor suicida aceptó ser envenenada y le tocaba ese, ese vals, y entonces él con el vals recuerda no solo la muerte de su, de su mujer, sino que él es el asesino. Y así sucesivamente se empiezan a, a pensar en muchas historias. Lo interesante, además, en este relato, es que la mujer que está leyendo el texto de su exmarido considera que es un relato bastante malo. No le gusta, no le gusta porque además conoce los trucos de su exmarido, conoce sus deficiencias tanto personales como literarias. Eh, se da cuenta de que desperdició posibilidades porque él había vivido algunas cosas interesantes. Empieza a interpretar algunas cosas de que, que no había podido saber de él y que acaso descubre a través de este relato. Entonces, ella es la intérprete del relato y lo que es maravilloso es que es la historia de alguien que escribe un relato que no es bueno y el escritor que nos lo cuenta, Sergio Pitol, nos da un relato maestro. Es decir, con el desperdicio de otro escritor, crea una obra maravillosa este es una especie de gran laboratorio de la narración o de taller literario perfecto entonces Mefisto Balzer, para mí es como el Alef de Sergio Pitol es la condensación de todos sus recursos eh, narrativos y básicamente las historias que ha escrito tienen que ver con este procedimiento y el desfile del amor no es la excepción eh, había escrito antes de esta novela en 1967 publica El tañido de una flauta. Es una novela interesante, muy sofisticada, que trata de un poeta malogrado, trata de eh, un crimen en Veracruz, de muchas cosas. Al mismo tiempo aparecen escenas en Venecia. Y se publica la novela en un momento en que el lector mexicano está buscando eh, textos que tengan que ver de manera más directa con su realidad inmediata. Son. Eh, los antecedentes del 68, es un momento muy politizado, y entonces la novela de Sergio Pitol, eh, la primera, El tañido de una flauta, eh, pasa de alguna manera sin pena ni gloria por la crítica y eh, Carlos Monsiváis dijo que estaba destinada a convertirse en una obra maestra secreta de la literatura mexicana que a veces eso pasa una gran obra que no tuvo la repercusión eh, inicial que merecía eh, poco a poco va consolidando una obra Sergio Pitol y en 1984 obtiene el premio Herralde con el desfile del eh, amor. Libro que de entrada eh, nos lleva a esta percepción que Sergio Pitol tiene de la realidad, que nunca es una percepción directa. Hablaba yo del elemento de la traducción, se escucha una cosa y hay que interpretarla de otro modo. Eh, Sergio Pitol ha llevado este procedimiento a extremos muy grandes. Eh, tiene un texto que se llama El oscuro hermano gemelo, que es un relato ensayo, en donde él cuenta una experiencia autobiográfica, asiste a una cena, él ha padecido un accidente de automóvil que le perjudicó el oído izquierdo, entonces va a una cena protocolaria en una embajada, él ha sido embajador en Praga, y entonces todo lo que se dice del lado izquierdo de la mesa lo oye a medias lo que se dice del lado derecho lo oye perfectamente y lo que se dice del lado derecho es profundamente banal y muy poco interesante. En cambio, están diciendo cosas interesantísimas del lado izquierdo que apenas oye, ¿no? Y claro, y se pregunta, realmente esas cosas son tan interesantes o me las estoy imaginando así porque las escucho a medias. O Entonces sea, está completando lo que oye y lo está volviendo interesante con su imaginación. Entonces ese es uno de los recursos narrativos de Sergio Pitolo, o sea, el filtro de no oír del todo para completar con la imaginación. Esto que es un recurso de la escucha, del oído, también lo extiende a la vista. Eh, es eh, ya famosa la, la primera visita que hizo Sergio Pitol al lugar de sus ancestros, Venecia, la ciudad visual por antonomasia. El poeta Joseph Brodsky tiene un libro eh, sobre Venecia y ahí dice: Lo primero que uno necesita para estar en Venecia es tener ojos, es la ciudad del ojo, es la ciudad de la mirada. Pues bien, Sergio Pitol llega a visitar Venecia en la estación de trenes, deja su equipaje, ¿no? y olvida sus anteojos en el equipaje, de modo que sale a Venecia y ve una ciudad absolutamente fantasmagórica, con una neblina extraña, eh, con calles que parecen doblarse hacia un sitio incierto, y no sabe si la ciudad es así, o si su mala vista le está presentando una ciudad tan fantasmagórica. Lo mismo que ocurre con el procedimiento del oído se reproduce con la vista, en el sentido de que tenemos una imagen insegura, una imagen incierta. Y en ambos casos, lo que parecería ser un defecto, se convierte en un triunfo. Quizá para el documentalista sería un problema no, no ser tan preciso respecto a los datos fácticos, pero para el fabulador, para el escritor, es una liberación tener datos que exigen ser completados. Entonces, estas dos anécdotas, la del oído y la de la vista, nos dan una idea de cómo se sirve eh, Sergio Pitol de un defecto eficiente para convertir eh, una limitación eh, testimonial en una virtud narrativa. O sea, entender a medias para completar con la imaginación. Y esto es lo que va a ser, el, 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 digámoslo así, el, el núcleo eh, narrativo del desfile del amor. En la historia se le ocurrió a Sergio Pitol, según ha contado, después de visitar en Praga una exposición de fotografías relativa al centenario del escritor Egon Erwin Kisch. Egon Erwin Kisch fue un escritor nacido en Checoslovaquia, eh, como Kafka, eh, escritor de habla alemana, eh, checo pero de habla alemana, fue un gran... Eh, periodista y vino a México y escribió un libro que se llama Descubrimientos en México. Entonces, en esta exposición del centenario de Gonerling Kish había muchas fotos de México, eh, del periodo de la Segunda Guerra Mundial y de gente que había vivido en México en esa época, porque México le dio asilo a muchos alemanes eh, comunistas, de hecho los futuros fundadores de la República Democrática Alemana, Walter Abusch, eh, perdón, eh, Ludwig Renn, Alexander Abusch, eh, Anna Segers y otros, vivieron en México y estaban organizados como el grupo de antifascistas alemanes. Egon Erwin Kisch los frecuentó. Entonces, en esta exposición Sergio Pitol, viviendo en Praga, de pronto ve fotos de México, del año 42, él nació en el 33, entonces él tendría nueve años, le tocan estas fotos como parte de su infancia y de repente se le viene encima una historia, y es la del desfile del amor. Eh, esta, esta novela eh, es la historia de Miguel del Solar, que es un eh, historiador que vive en Londres, es un hombre que ha estado mucho tiempo lejos de México, en ese sentido se parece a Sergio Pitol, y del que sabemos muy poco. Fíjense ustedes qué interesante que el protagonista de una novela es descrito por el novelista como, de la siguiente manera, debe de tener unos 40 años. O sea, el novelista no sabe exactamente qué edad tiene su narrador, lo ve como si fuera una figura incierta para él, o sea, hay, hay como un desconocimiento, sabemos muy poco de su historia. Ha muerto su mujer, no sabemos cuáles son sus amores, no sabemos cuáles son sus aficiones, cuáles son sus tics, sus ilusiones, sus nervios. Es un testigo puro y duro. Eh, Stendhal dijo famosamente que una novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino. Eh, de algún modo, Miguel del Solar es eso, es un espejo que se pasea a lo largo de un camino. Y como un espejo, no está hablando de en general de sus propias reacciones, sino que está hablando de lo que él atestigua, está reflejando la realidad. Lo único que verdaderamente sabemos de él tiene que ver más que con su vida interna, más que con su mundo emocional, tiene que ver con su método de conocimiento, con su forma de acercarse a la realidad. En el momento en que empieza la trama, Vemos a Miguel del Solar entrar al edificio Minerva. Este es un edificio real de la Ciudad de México y seguramente todos ustedes lo conocen. Está en la Plaza Río de Janeiro y es conocido como el edificio de las Brujas o la casa de las Brujas. Es un edificio de ladrillos rojos que parece ideal para una novela gótica, una película de terror o eh, ahora que está tan de moda la, la, eh, la literatura zombie, ¿no? Eh, para algún tipo de, de, de historias de ese tipo. Sergio Pitol en una época vivió ahí, conoce muy bien en ese edificio ese edificio entonces un edificio que se presta para las fabulaciones lo interesante es que es un edificio en el que vivieron muchísimos extranjeros durante la segunda guerra mundial era dice pitol una babel de las lenguas era una especie de resumen del mundo en donde eh, eh, puede ocurrir una historia en ese momento, cuando empieza la novela, Miguel del Solar lleva en las manos las pruebas de imprenta de su libro anterior. Es un libro que se llama El año 1914, es un libro de historia canónica tiene que ver con el México de la Convención de Aguascalientes, la Unión de los Ejércitos Populares de Villa y Zapata, eh, es un México de la Revolución eh, que se va a publicar en el transcurso de la novela, lo vemos con las pruebas de imprenta. Las pruebas de imprenta aparecen también como una especie de metáfora, es decir, tiene un libro que todavía no es un libro en las manos y entra a un edificio que le propone otro libro de manera diferente. Eh, alguien le ha pasado unos documentos también sobre eh, los alemanes que vivieron en México en, en la década de los 40s. En la novela, el impacto de estos papeles es equivalente al que sufrió el propio Sergio Pitol al entrar a esa exposición de fotografías alusiva a Egon Erwin Kisch porque eh, estos papeles que le han pasado a Miguel del Solar tienen que ver con fichas biográficas de distintos eh, eh, alemanes que vivieron en México, austriacos, eh, pero lo tocan de manera inesperada. ¿Por qué? Porque él vivió en el edificio Minerva cuando era niño, tenía 10 años, y eh, de pronto siente que lo que ocurrió en el año 42 puede ser para él importante porque eso tiene que ver con su vida. El historiador de pronto puede sentir que está tocando temas en los que él nunca va a estar incorporado porque el pasado del que se ocupa es demasiado remoto. Entonces, el año 14 es un año que le queda muy lejos a Miguel del Solar, en cambio el 42 tiene que ver con él. Y entre estas fichas se menciona, casi de pasada, el asesinato de una persona que ocurrió durante una fiesta. Él estaba en ese edificio durante el asesinato, 14 de noviembre de 1942. Muere Erich María Pistauer, ciudadano austriaco, eh, con un. Eh, sus parientes son de nacionalidad alemana, pero él nació en Austria y muere al término de una fiesta. Entonces, habiendo concluido. Un libro de historia fáctica de pronto se ve devorado por otro acercamiento a la historia que tiene que ver con su propia vida y sus propias emociones. Esto también nos lleva a una reflexión muy interesante sobre la manera en que nosotros recuperamos memoriosamente eh, a partir de nuestra infancia. Esto es algo muy importante en la novela. Eh, ¿Qué puede entender alguien de 10 años? Es alguien que ya sabe lo suficiente, está suficientemente alerta y tiene una retentiva para eh, captar y absorber ciertos acontecimientos. Al mismo tiempo, carece de la madurez para interpretarlos. Entonces, es un poco como un sonámbulo en el mundo de los hechos. Los ve sin comprenderlos del todo. Eh, está ahí, pero como un actor secundario. Es el niño que dormía en una habitación sin ventanas cuando ocurrió el asesinato. ¿Cómo narrar eso? Entonces, hay un elemento también de dialogar con ese testigo posible. Es decir, el niño que alcanzó a ver a medias, dialoga con el historiador que va a completar la historia desde la interpretación. Entonces, estamos en, en, en manos ya de un narrador delegado, es decir, el protagonista de la historia, que va a investigar para nosotros una trama y que además va a tratar de asociarse con ella, sin que sepamos mucho de él, insisto. O sea, lo, lo único que sabemos es que esto como metodología de acercamiento tiene que ver con él, tiene que ver con su infancia. Entonces, al regresar a México, decide... Eh, acercarse de otro modo al año 42. La novela tiene un marco editorial, empieza con el protagonista llevando las pruebas de imprenta eh, consigo y entra al edificio Minerva y termina con el libro ya publicado que está en la vidriera de eh, una librería, el, el libro del de año 1914. Y entre tanto hemos vivido nosotros la gestación de otro libro. Ahora bien, ¿Qué clase de libro es el que se va a gestar? Estamos ante la indagación de un asesinato. Entonces, lo primero que hace eh, Miguel del Solar es ir a ver a su tía Eduviges, que también vivió en ese edificio y que eh, tiene eh, muchas relaciones con personas que hayan vivido y trata, lógicamente, de averiguar algo a través de ella. Eh, Así se inicia este desfile del amor. Eh, Eduiges es una mujer que vive en estado de paranoia profunda porque su marido y su hijo han, han sido políticos, ambos han caído en desgracia, han sido poderosos y tienen enemigos. No quiere decir mucho. Lo primero que le dice a su sobrino es, hiciste bien en irte. ¿no? en zafarte de la barbarie, se refiere a México como la barbarie, y no dice mucho, pero de pronto aclara, uy, si me decidiera hablar, cuidado, cuidado, ¿no? Y dice, no me, no me obligues, no me pierdas, dice, o sea, hablar significa perderse, la franqueza es amenazante. Entonces, a través de, de, de esta primera entrada, eh, en donde aparece que... La sinceridad destruye, empieza eh, Miguel del Solar a hacer una reconstrucción del mundo del edificio Minerva. Es un mundo donde vivían, como he dicho, refugiados extranjeros, en un periodo que para México era el de la unidad nacional. Es el momento en que los callistas pueden regresar a México, los de la huertistas son perdonados, recordarán ustedes por la conferencia sobre Martín Luis Guzmán, que hablamos de la eh, rebelión de Adolfo de la Huerta, entonces un mundo de reconciliación nacional que paradójicamente está en guerra, eh, no entre sí, es decir, se, se, la, la, la unidad nacional se pretende como un, un movimiento de unión interna para enfrentar a las potencias del eje a las que se les acaba de declarar la guerra y eh, México eh, pasa por este momento singular. Empiezan a llegar refugiados judíos, empiezan a llegar eh, también eh, refugiados comunistas eh, y el edificio Minerva se convierte en una sede internacional de todos ellos. Lo primero que averigua respecto al asesinato es... La explicación oficial del suceso, que suele ser tan estrambótica como casi todas las explicaciones oficiales de los crímenes en México, ¿no? Que siempre hay una explicación bastante irracional y esa es la que se da por buena. Entonces, lo que se dice es lo siguiente: Erich María Pistauer estuvo en la fiesta de Delfina Uribe, salió del edificio Minerva, bajó a la calle y quiso detener un coche pensando que era un taxi. El coche se detuvo y se asustó de que alguien lo detuviera y entonces mató a Pistauer. O sea, lo mataron por confundir un coche con un taxi. Esa es la explicación oficial, que no es tan diferente de muchas que se dan para, para sucesos que podrían ser ciertas, pero que, que tienes ese tono de lo que debería ser mejor explicado. Pero nadie quiere hablar al respecto. Todas las explicaciones son tangenciales. El título de la novela está tomado de una película de Lubitsch que se llama El desfile del amor y entonces es un poco irónico el título. Esa es una comedia que no tiene nada que ver con esto, pero eh, Lubitsch es, es, es un autor que... Toca temas históricos, por ejemplo, en otra de sus películas, To Be or Not to Be, es una película que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, en donde eh, una persona siempre se sale del teatro, al llegar el monólogo de Shakespeare, To Be or Not to Be, eh, se sale, es un militar, y entonces es una película de enredos y hasta cierto punto de suplantaciones. Entonces, un poco inspirado remotamente en, en Lubitsch, eh, Sergio Pitol eh, se acerca, pues a la simulación que van a ir dando los distintos personajes de eh, el desfile del amor entonces va a visitar después a Delfina Uribe la persona que dio la fiesta en cada una de estas visitas nosotros tenemos a un gran artesano de la voz es decir Sergio Pitol nos da un personaje a través de la manera en que habla todos ellos hablan de manera un poco excéntrica, todos son personas maledicientes, singulares, que quieren hablar a medias, que quieren perjudicar a otro. Entonces en esta ronda de maledicientes cada uno tiene su sello propio. Eh, si la tía es, es una persona eh, muy, muy desconfiada y que se considera que, que pertenece a la parte de, derrotada de la historia, Delfina Uribe es la gran triunfadora, es una galerista que ha tenido enorme éxito en México, una mujer fría y sofisticada, sumamente inteligente, que es despreciada por algunos, pero es ese tipo de celebridades a quienes el oprobio les va muy bien. Es decir, son prestigiadas por sus enemigos, ¿no? eh, porque obviamente hay muchos pintores que la detestan porque no han podido eh, exhibir en su selecta galería. Entonces es una persona eh, de otro tipo y la describe Sergio Pitol como la anfitriona perfecta en la medida en que guía con una dramaturgia impecable cable la conversación y se las encarga de hablar mucho de los demás y a veces decir cosas eh, destempladas de ellos y revelar muy poco de sí misma. Entonces así también tiene otro ángulo de la historia pero que también es insatisfactorio. Y así sigue investigando. Eh, eh, el narrador Miguel del Solar a las distintas personas que vivieron en el edificio uno de ellos una de ellas es Emma Berfel que es hija de una famosa hispanista Ida Berfel que también vivió en el edificio Minerva y que también estuvo en esa fiesta es como ver a las personas que estuvieron en una boda muchísimos años después y tratar de averiguar qué pasó en esa boda que hubiera habido un escándalo en la boda y entonces tener las distintas versiones el dicho tan popular en México de que cada quien quien habla del baile según le fue en él o de la fiesta según le fue en ella, pues es perfectamente aplicable aquí. Cada quien tiene una versión distinta de ese momento y de esa fiesta. Ida Berfel, la gran hispanista, se ha especializado en Tirso de Molina y en especial en una obra, El Huerto de Juan Fernández, que trata de la suplantación de identidades. Es un especialista en la suplantación de identidades, pero también es un especialista en el carnaval. Y este es un tema que le interesa mucho a Sergio Pitol. De hecho, esta novela, El Desfile del Amor, inaugura una trilogía que se llama La Trilogía del Carnaval. Algo del carnaval vimos nosotros en eh, Jorge Ibargo en Goitia, pero eh, siguiendo a Bachtín, una de las cosas que más le interesa a Sergio Pitol de la condición del carnaval es este contraste que permite eh, el carnaval entre eh, la verdad y la mentira, por un lado, es decir, la gente se disfraza en carnaval. ¿Para qué se disfraza la gente en carnaval? Para ser otros, no. El verdadero eh, secreto del carnaval es tener una máscara para que cada quien ya disfrazado pueda dar rienda suelta a sus instintos más sinceros. O sea, lo que la gente no se atreve a hacer como tal, lo puede hacer disfrazada. Oscar Wilde dijo, pónganle una máscara a un hombre y dirá la verdad. ¿No? Es decir, la, la, la máscara muchas veces sirve no para evadirnos y asumir una identidad que tal vez no nos interesa, sino para decir aquello que nos da vergüenza, eh, que, que frenamos por pudor ¿no? y que entonces nos relajamos. Entonces el, el, el carnaval tiene esta mascarada que es, es en realidad una especie de exceso de la verdad, ¿no? en el sentido de que la gente va a dar rienda suelta a sus pulsiones. ¿no? Eso es un tema que le interesa, pero al mismo tiempo... La gran paradoja es que para llegar a la verdad hay que disfrazarse, hay que suplantar, hay que ser otro para ser sincero, porque si fuéramos sinceros como los que somos, luego nos lo van a reclamar en el trabajo, en la escuela, en la familia, ¿no? Entonces, la mejor manera de ser sincero es que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, eh, eso es un tema que le interesa mucho a Pitol del, del carnaval. Otro es el contraste inevitable entre el espíritu y el cuerpo. Una de las fuentes de la comicidad, tiene que ver con el hecho de que el ser humano es falible desde el punto de vista corporal. O sea, alguien puede creerse la persona más estupenda del mundo, absolutamente sublime, y de pronto tiene un retortijón. ¿no? Es decir, hay un, una contradicción entre el cuerpo ¿no? y eh, eh, el espíritu de la perfección a la que aspira muchas veces el ser humano. Entonces el carnaval tiene mucho que ver con la escatología, con la fealdad, el famoso rey feo del carnaval, por ejemplo, eh, con la exacerbación eh, de los contrastes entre lo que sería el mundo perfecto o idealizado del espíritu y el contraste que tiene con el mundo, el mundo real. Entonces, eh, Ida Berfel es una eh, especialista ¿no? en el carnaval. Y en esa cena, ¿no? En esa cena, ella causa un pequeño incidente de orden escatológico, porque ella como gran experta en temas de la escatología y como e, inmigrante que ha conocido México, se ha interesado mucho en las funciones digestivas del Chile. Entonces, y e, teórica del carnaval, eh, se interesa mucho en el, en el ardor del Chile. Y entonces tiene, tiene un conflicto con un personaje eh, en, en, en la obra, y ese es un, un conflicto... Cómico, carnavalesco, grotesco, eh, que es un personaje que cuando e ella empieza a disertar, haciendo una teoría del Chile, que el Chile que pica dos veces y el que solo pica una vez, y empieza a decir una serie de cosas escatológicas, y este personaje que padece de hemorroides, siente que está aludiendo a él. Entonces, eh, se arma un escándalo, y estos son pequeñas cosas que empieza a detectar el narrador. Entonces dice, a ver. ¿Dónde me estoy metiendo? Yo quiero averiguar un crimen y me están hablando ahora de un escándalo que hubo porque una loca disertaba eh, teóricamente sobre la escatología y el chile. Y, y bueno, y la historia aumenta en complejidad y se va volviendo cada vez más complicada. Otro de los asistentes a esa fiesta que también recibió un balazo y quedó lisiado es Pedro Balmorán. Pedro Malmorán es un librero y también es un escritor malogrado. Es un hombre profundamente resentido que consideraba que tenía dones excelsos para triunfar en la cultura mexicana, pero que sus alas fueron cortadas por la maledicencia, la falta de apoyos, en fin. Entonces vive con un enorme resentimiento lleno de hiel, ¿no? Y esa persona ha investigado a un pariente. De la familia de la, la Tía de tenía un pariente que aparentemente fue un cantante de ópera al que se llevaron a Europa en un tiempo y se lo llevaron en condición de castrado, era uno de los castrati famosos, ¿no? Entonces la familia de la Tía de ha tratado de silenciar esa historia, la del Castrado, y parece ser que ese Castrado, que alguna vez fue llamado el Nuevo Ruiseñor Mexicano, en realidad no tenía tan buena voz. Y entonces, en vez de un canto sublime, eh, sí era un canto muy agudo, pero era un canto insoportable. Entonces, acabó sus días no en la ópera, sino en un circo. Y de ser el nuevo ruiseñor mexicano, se convirtió en el freak aztec. Entonces, todo esto ha sido también silenciado porque pertenece a la familia briones que es de la, de la tía y entonces pedro valmorán es un hombre que quiere dar a conocer esta historia porque le parece fabulosa porque le parece que allá hay una historia barroca que habla del mundo de los castrados de los excesos del arte de lo grotesco eh, de, de una condición circense en fin eh, es algo eh, extravagante que él, quiere, que él quiere contar y que otros naturalmente quieren silenciar. Entonces, Pedro Balmorán sigue viviendo en el edificio Minerva, lo va a ver Miguel del Solar y finalmente Miguel del Solar es expulsado eh, en un momento va al baño y cuando regresa ha cambiado de, de humor Pedro Balmorán y lo corre de ahí y dice, váyase porque seguramente usted también me quiere robar mis papeles, todos me quieren robar. Es un hombre que vive en una onda paranoia. Entonces, eh, la historia cada vez a medida que se acerca eh, el protagonista Miguel del Solar a la historia encuentra nuevos impedimentos para llegar a ella y se va enterando de cosas que no le interesan mucho, pero que van construyendo un cuadro de costumbres de lo que fue esta sociedad malediciente en tiempos de la aparente unidad nacional. Recuerda estos procedimientos a las historias eh, en donde un personaje cuenta la misma trama desde un ángulo y otro desde otro ángulo la famosa película eh, Rashomon por ejemplo basada en dos cuentos de Akugatagua no en donde lo que ocurre eh, en una eh, situación precisa es narrado de tal manera que cada quien cuenta algo distinto eh, en el desfile del amor también recuerda Sergio Pitol eh, ciertos procedimientos de, de Dickens y también podríamos nosotros pensar en, en algo que alguna vez contó Sergio Pitol. Eh, él eh, estaba, cuando estaba viviendo en Varsovia, vio una película de von Aschenbach que se llama Las Esposas Frívolas y tuvo la suerte de que eh, esa película se exhibiera con los distintos inicios posibles. Que había planeado Von Aschenbach. Entonces, no solamente era la película, sino que era la película con los borradores iniciales. Entonces, eso le interesó mucho, lo decía yo a propósito de su cuento Mefisto Balzer, para contar no una historia, sino las posibilidades de una historia. Entonces, a lo largo del desfile del amor, vamos nosotros viendo que es muy difícil acercarse a los sucesos, porque por prejuicios, por maledicencia, por temores, estamos ante una sociedad que derrota la verdad. Y sin embargo, algo avanza. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que la investigación del historiador va teniendo ciertos hilos que se van tejiendo. Y poco a poco se empieza a perfilar una figura interesante que podría ser la clave de todo lo que allí sucede. Entonces, esta figura es la de Martínez. Martínez es un hombre que trabajó con el licenciado Briones, eh, el, eh, el padre, el esposo, perdón, de la tía Edubiges, trabajó con él eh, y el, eh, un pariente, perdón, de la tía Eduviges, no recuerdo exactamente ya si era su esposo, trabajaron juntos en Alemania, fue una especie de asistente de Milusos, estuvo en un puesto menor en la diplomacia, es una de esas personas que siempre están ahí y van eh, resolviendo algo. Entonces, en las distintas narraciones que se va haciendo de la trama, siempre aparece el tal Martínez como un hombre vulgar y al mismo tiempo necesario, como alguien que podía solucionar una cosa, un don Juan, eh, de algún modo repugnante, pero con, con innegable éxito con las mujeres, un, eh, una persona cercana al licenciado Briones que al mismo tiempo aparentemente... Eh, lo detestaba. Entonces empieza a aparecer como esa figura solitaria que podría ser eh, el autor de varias cosas, todas ellas sospechosas en la trama. Entonces eh, Miguel del Solar, de manera interesante, empieza a centrar su indagación de él y de algún modo la novela va confluyendo hasta llegar a, a ese momento. Lo que es muy significativo es que Martínez que se describía a sí mismo como el bastonero de oro del desfile del amor, es decir, es el que guía el, des, eh, eh, el desfile de los otros. Y de alguna manera lo vemos como un outsider, alguien que está fuera de foco o fuera del cuadro principal y que pertenece a otra clase social. Es alguien despreciado por los demás, es alguien que representa un poco como las energías del vulgo, las energías populares, eh, es, se necesita tenerlo cerca para pedirle algo, para que resuelva algo, pero más vale no tenerlo tan cerca. Entonces empieza a perfilar como alguien absolutamente decisivo. Y en las últimas etapas de la novela eh, eh, se entera también, esto ya lo sabe, pero esto se vuelve más significativo: Arnulfo Briones, pariente de la tía Edubiges, eh, ha sido asesinado. Ha sido asesinado y de pronto eh, descubre eh, a través de Delfina Uribe, la galerista, el protagonista de la novela, que el asesinato. Fue hecho por el tal Martínez, o al menos él se echó la culpa. Es decir, la persona que empieza a aparecer como la que podría unir todos los cabos sueltos y tendría la mayor información es la persona que él quiere entrevistar al final. Es el último informante. Y entonces se entera que se echó la culpa de un asesinato y dice: ¿y dónde está él? No dice, lo metieron a la cárcel y muy rápidamente lo asesinaron en una crujía. Entonces, el, el que iba a ser el testigo decisivo, el que parecía articular a todos, el bastonero del desfile del amor, ha sido suprimido. Entonces ahí se da cuenta, eh, Miguel del Solar, de que la historia no tiene escapatoria, es decir, él no puede completarla cabalmente a través de los datos fácticos, que lo único que le queda de alguna manera es eh, fabular. Eh, en este sentido... Lo que nos está diciendo Sergio Pitol es, lo que no puede contar este historiador debe ser suplido por el narrador. Y nuevamente, y esto es interesantísimo desde el punto de vista técnico, eh, la incapacidad de eh, Miguel del Solar de investigar su historia, es decir, su investigación fallida, produce la muy lograda novela de Sergio Pitol, ¿no? eso es muy interesante, como de el desperdicio de una investigación, de las fracturas que tiene. Nosotros tenemos una novela sobre esa imposibilidad, lo cual hace que, que el texto tenga una estructura eh, muy muy singular. En el último episodio, eh, el, el, Miguel del Solar de pronto se siente incorporado de algún modo al mundo que ha estado estudiando. Está en una calle de San Ángel la calle de Galeana y eh, viene un coche verde, se le acerca despaciosamente, la placa del coche está caída, no se alcanza a ver y él dice, no, pues aquí me va a pasar algo, porque me va a pasar lo mismo que a Pistauer, un coche se acerca y entonces él se queda pasmado ¿no? y baja la, la, la ventana, el conductor, y ve a un hombre que parece un joven boxeador y le pregunta por una calle y él no puede decir nada. ¿no? Y entonces el, el conductor dice, ah, dice un sordomudo. ¿no? Piensa que, que de alguna manera en eso se ha convertido Miguel del Solar. Es un sordomudo ante la historia, no puede, no puede contarla, no puede decirla. ¿no? Y por un momento se sintió incorporado paranoicamente a ella en esa, en esa escena. ¿no? Y eh, les decía yo... Ahí ve el escaparate de una librería y ahí está, eh, testigo mudo de la escena, su libro del año 14. Quizá como una señal de que debe regresar a la historia fáctica y no estar metido en una trama que no puede eh, resolver del todo. Después del de desfile del amor, Sergio Pitol construye. Eh, eh, Publicó Domar a la Divina Garza, otra novela de la trilogía del carnaval, que tiene que ver con algunos procedimientos eh, y que eh, me interesa subrayar aquí: que en, en todos los episodios del desfile del amor hay una muy clara teatralidad. En alguna época Sergio Pitol quiso escribir teatro, dice que escribió dos obras de teatro, es uno de los escritores más autocríticos de México, entonces cuando habla de estas obras dice unas cosas terribles de ellas, que las destruyó las dos, eh, que, eh, dice que es de no creerse lo que hizo, pero eh, siempre ha sido un gran conocedor del teatro. Entre otras cosas, es muy buen lector de obras de teatro, suele poner en la tercera de forros eh, de sus libros, la cantidad de veces y las fechas en que los ha leído. ¿no? Entonces, de pronto, eh, en, en los libros de Sergio Pitol hay hasta tres, cuatro, cinco lecturas de una obra de teatro. Y el desfile del amor tiene mucho de escenas teatrales. Eh, cada es una entrevista del historiador con alguien que tiene una voz distinta. Pedro Valmorán es un malediciente de, de alto intelecto y que se refiere a sí mismo como el mismo que canta y baila. Y entonces dice, sí, el mismo que canta y baila y puede bailar de puntitas el lago de los cisnes, o el mismo que canta y baila hasta eh, el himno nacional, si usted me provoca, y así sucesivamente tiene eh, esta muletilla, ¿no? Y así cada personaje tiene su manera de hablar de manera muy teatral. Decía yo que después de esta. Eh, novela publicó Domar a la divina garza que también tiene un planteamiento muy teatral eh, un personaje de esos que no son muy bienvenidos en una casa eh, bastante excéntrico eh, llega cuando la, en, a una casa de Tepoztlán en donde la familia está haciendo un rompecabezas y de pronto se suelta un chubasco como el de hoy y eh, este personaje Dante C de la Estrella se siente autorizado a quedarse en la casa hasta que acabe el chubasco y entonces empieza a contar una historia en lo que llueve. ¿no? Entonces, la estructura es la de un monólogo teatral. Hay un elemento de teatralidad y también en la extravagancia de muchas escenas. ¿no? Por ejemplo, toda esta historia del castrado y todo eso tiene, tiene que ver ya con, con, con casi una obra de teatro esperpéntica. ¿no? Entonces, hay un elemento de, 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 de dimensión teatral muy fuerte que también asociamos en el desfile del amor con la teatralidad de la información. Es decir, decir una cosa para que se entienda otra no la simulación o la, teatra la teatralidad de la eh, política ¿no? eh, en, 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 en pitol yo creo que es siempre absolutamente significativo que lo que se va a averiguar tiene que ver con la experiencia del mundo es decir tiene que ver con los hechos pero también y sobre todo con la manera de interpretarlos. Leyendo a Sergio Pitol y en especial leyendo esta novela, eh, a mí me, me viene a la mente eh, un eh, consejo o una reflexión que eh, Schiller le hizo a Goethe. Schiller era discípulo de Goethe, era muy amigo de él, eh, adaptó al teatro. Eh, su obra Egmont, eh, que primero había criticado en la prensa, tuvieron una relación intelectual muy intensa. Y en un momento dado, Schiller le escribe a Goethe y le dice que uno de los objetivos del escritor es transformar, dice así, transformar retrocediendo los conceptos en intuiciones. ¿Qué quiere decir esto? Es, es realmente algo conceptualmente fascinante, porque... Un concepto es aparentemente algo que ya conocemos, algo que sabemos, algo que dominamos desde eh, la sabiduría. Tenemos un concepto. Pero dice, el trabajo del escritor es, si tiene un concepto, retroceder para que el concepto se vuelva una intuición. Es decir, hacer el camino hacia atrás. Normalmente nosotros tendríamos primero una intuición y luego llegaríamos a un concepto, ¿no? Algo, una sugerencia, tenemos un pálpito una vaga idea de que algo puede cristalizar en un pensamiento, entonces pasamos de la intuición al concepto, de la intuición al pensamiento. Y lo que propone Schiller es lo opuesto, tener el concepto, tener la idea y entonces ir a la intuición que lo justifica, a la emoción. Y es justamente el procedimiento del desfile del amor. Un historiador tiene ciertos datos fácticos, sabe de estos alemanes que estuvieron en México, reconstruye la época, es el periodo de la unidad nacional, eh, eh, se mete... Eso no, no lo dije, pero lo, 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 lo debo comentar también. Arnulfo Briones aparentemente eh, era político que pertenecía a grupos de extrema derecha, había estado cerca de los cristeros, había estado en Alemania, lo cual permitiría también suponer algún tipo de contacto con eh, la política nacional socialista, que fue bastante activa en México en ese tiempo. Entonces ahí también se podría pensar en un entramado. Es decir, estos son todos los hechos, son todos los datos. Podemos tener un concepto de esta, de esta historia, pero lo que hace falta es qué motivo lejano provocó esto. O sea, ¿de ¿dónde está la intuición que permite llegar a este concepto? Y es justamente este es el procedimiento de Sergio Pitol que trata de hacer a través de las sucesivas entrevistas con los... Eh, personajes del de el desfile del amor, que es, es muy sugerente. Tenemos nosotros los datos y en realidad lo que vamos a ir explorando son las pulsiones recónditas, los eh, pensamientos secretos, eh, los sueños y las pesadillas que hicieron posibles estos actos. Y ahí cada persona tratando de no decir nada. Comprometedor se acaba delatando emocionalmente a sí misma. Es decir, entendemos perfectamente sus intuiciones, entendemos perfectamente sus emociones más ocultas, ¿no? Entonces, sin que nos revelen más datos que no quieren dar por comprometedores, entendemos este mundo personal que tienen, que es justamente lo que hace la novela. Balzac decía, respecto a la historia, que la novela es la vida secreta de las naciones. Entonces, justamente en lo que ahonda Sergio Pitol, en la vida secreta de quienes no quieren decir nada. Así los explora, así los denuncia. En alguna eh, ocasión, eh, Vladimir Nabokov, autor que, que Sergio Pitol ha traducido, eh, decía que los mejores personajes que puede crear un escritor, a fin de cuentas, son sus lectores, porque hay muy pocos autores que inventan una manera distinta de leer. Eh, a partir de Cervantes, nosotros podemos hacer una lectura cervantina de otros autores, pero también de la realidad misma. Podemos ver molinos de viento que son gigantes o podemos ver a un Quijote en una circunstancia distinta. Lo mismo podemos decir de Shakespeare, de Borges, de los grandes escritores que nos permiten leer el mundo a su manera. De Kafka, ¿verdad? Entramos a una oficina de gobierno en México y ya estamos en una novela de él. Leemos el mundo de esa manera, ¿no? Entonces los grandes escritores nos convierten en lectores específicos de la realidad. Yo creo que la gran apuesta de Sergio Pitol como novelista, su inconmensurable hazaña literaria, tiene que ver con eso, con enseñarnos el arte de leer de otro modo. Eh, decía yo que la traducción es importante porque él traduce a sus personajes en otros. Entonces aquí nos presenta a una galería de maledicientes, de gentes que no quieren decir nada y nosotros vamos entendiendo todo cosas de ellos, es decir, los vamos leyendo de otro modo, nos adiestra Sergio Pitol a comprenderlos y esas historias rotas, difusas, maltrechas, grotescas, se convierten gracias a la unidad que le damos nosotros como lectores en una obra narrativa altamente eficiente. ¿no? Entonces yo creo que, que eso es justamente el aprendizaje que podemos hacer en Sergio Pitol. Por eso... Eh, la importancia de entender la literatura no como algo cerrado, como algo concluido. No hay una noción de clausura en las tramas de Pitol, no, porque lo importante, decía yo, es la opción de argumento, las posibilidades ulteriores de la trama. O sea, a partir de lo que nosotros vemos, en el desfile del amor, podríamos pensar en muchas tramas posibles. Es decir, esta historia es el vivero de muchas otras historias potenciales. No está cerrada en sí misma, no está clausurada. Fracasa como investigación policíaca, desde luego que sí, pero triunfa como, como investigación narrativa, en el sentido de que la narrativa nunca tiene una verdad única. Si nosotros tenemos que distinguir la información de la narración, podríamos nosotros decir lo siguiente, la información es unívoca, es incontrovertible, nosotros no podemos repudiar los datos que nos da la información, son datos fácticos, incontrovertibles. En cambio, la narración está sujeta siempre a interpretaciones, tiene que ver con por qué se hicieron esas cosas, cómo... ¿Se hicieron? ¿Desde dónde se hicieron? Y eso, por supuesto, es inagotable. Son las muchas causas remotas, las intuiciones que lejanamente justifican los eh, conceptos. Entonces, eh, si pudiéramos nosotros pensar en una figura eh, para este viajero por tantas literaturas, por tantas latitudes, por tantos espacios, que es Sergio Pitol, yo pensaría en una especie de mapa movedizo, un mapa cuya geografía cambia a medida que avanzamos en él. ¿no? Este, este cambio incesante es la verdad siempre modificable del extraordinario fugitivo de las letras mexicanas, Sergio Pitol. Muchas gracias. Qué amables. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, tenemos unos minutos finales para si alguien tiene alguna, alguna pregunta, algún comentario sobre esta charla o las demás que hemos que hemos eh, tenido aquí, pues con todo gusto podemos concluir con, con algunas preguntas. Eh, les van a pasar, como siempre, un micrófono y van a prender un poquito más las las luces. Sí, adelante. A ver, quiero felicitarte porque lo técnico. Lo estás haciendo claro, intuición, este verdad, etcétera, etcétera. Gracias, mm, tengo, tengo, tengo el comentario porque me interesa mucho. Uh, ya te metiste en un berenjenal por la parte de explicarlo técnicamente. Ahora bien, en México tenemos miles y miles de asesinatos, de homicidios. Este Al año. Y la gente dice: Ah, es que en la Feria de las, de la, de las Cifras, que yo le llamo la heurística de las cifras, este ah", la gente es un carrusel de, de información terrible. Y en lugar de aclarar las cosas, las confunden. Entonces, ah, en la parte del homicidio, que es, es una forma terrible de lo que está viviendo en México, por la parte de, de las estadísticas y los estándares que, 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 que se tienen, uh, surge un problema que se correlaciona con lo que comentaste. Por ejemplo, todo mundo sabe, todo, todo mundo sabe, en cierta parte selectiva, cuando hay un crimen, cuando alguien mete a un secuestrado, etcétera, etcétera. La gente no lo denuncia, tiene un temor que tú acertadamente lo, lo traduciste, lo tra se traduce en lo que dice Pitol, por ese, por ese miedo, por esa traducción de, 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 de espanto, de, de, de peligro de la vida, de la estabilidad. Quisiera tu comentario al respecto, porque exactamente lo que se está comentando de Pitol es exactamente lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Sí, lo que dices viene muy a cuento y me parece muy oportuno porque evidentemente la novela de Sergio Pitol es una gran metáfora sobre México, es una gran metáfora sobre un país donde no se puede descifrar la verdad. no eh, Sería bastante inverosímil, por ejemplo, que en México hubiera una literatura policíaca eh, tipo Sherlock Holmes, no en donde se deducen los crímenes y llega la policía y ejerce justicia. Eh, más bien la literatura eh, que se ha ocupado de estos temas en México tiene que ver con la imposibilidad de impartir justicia y lo sabemos desde asesinatos célebres como el caso Colosio, por ejemplo, que ha dado lugar a tantísimas versiones posibles, eh, hasta, eh, como muy bien lo decías tú, la inmensa cantidad de crímenes que estamos nosotros viviendo. Es una situación trágica. Cuando Sergio Pitol publica la novela en 1984, México no está sumido en la violencia que tenemos hoy en día y la novela eh, ya estaba de alguna manera prefigurando esta sociedad que no puede dar cuenta de sus crímenes porque sabemos que las cuotas de impunidad en méxico son altísimas y eso es tremendo. Se ha ex sí corrupción por, por la impunidad. no. la impunidad está justificada, evidentemente, eh, por la, la corrupción rampante que tenemos. vimos desde la primera eh, sesión aquí con eh, la sombra del caudillo, cómo hay una progresiva criminalización del de ejercicio del poder en México, eh, Federico Campbell alertó eh, sobre esto. Y nosotros no tenemos la posibilidad en México de que la justicia se ejerza de manera plena. Y en cierta forma, la literatura pues ha tratado de dar un tribunal paralelo, que es el tribunal. De reflejar esta injusticia. ¿no? Y el caso de, de, de esta novela es muy importante. Creo que sería. Dramático que en el México en que hemos estado viviendo en los últimos años nos acostumbráramos al rojo marcador de la sangre como una mera estadística. Eh, hay periódicos que, que han estado publicando asesinados el día de hoy como si fuera una cuestión deportiva, ¿no? Eh, 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 un marcador, y la verdad es que cada uno de estos asesinatos debería tener una historia detrás. Pero ni siquiera tenemos nosotros un registro de las víctimas. Eso es muy importante. El movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabeza Javier Sicilia ha pedido que se haga por lo menos un registro de los nombres de las víctimas. Más de 100 mil personas, más de 30 mil desaparecidos. Tenemos un país de fosas comunes. Entonces, esta es una situación muy dramática. Entonces, efectivamente, ante esta situación, la literatura no lo puede remediar. Eso lo tenemos que remediar como sociedad. Pero la novela de Sergio Pitol, justamente, nos. Habla de estos mecanismos y de algo muy importante que tú dijiste. Mencionaste que en ocasiones la gente del barrio, del lugar, sabe quién fue el sospechoso, sabe quién es el asesino y no quiere decir nada, no quiere denunciar nada. De alguna manera hay una, muchas veces una corresponsabilidad social, y eso es lo que él nos quiere eh, denunciar. Una sociedad en donde la verdad. Es incómoda, la verdad no puede circular. no Como dice la tía de Ubiges, si yo dijera esto, ¿no? y dice: No me vayas a perder, no repitas lo que te he dicho. Entonces, eh, yo creo que es una reflexión importante, y en ese sentido, la novela de Pitol tiene una actualidad que seguramente a él no le gustaría que tuviera esta actualidad tan dramática, pero la tiene eh, hoy en día. ¿no? Ojalá pudiéramos verla exclusivamente como una obra de ficción y no como un espejo de nuestra realidad. ¿no? Sí. Muy buenas noches. Adelante. Eh, mi nombre es Ángel Gutiérrez Udave. Eh, hace algunos años, por no decir décadas, estuvo aquí presentando su novela Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz. Entre el público estaba Sergio Pitol. Tú llegarías después y él se levantaría a saludarte. Con esto quiero decir la consabida amistad que tienes tú con Sergio Pitol. Como escritor, ¿qué recursos literarios eh, te son muy importantes de la literatura de Pitol? Gracias. Ah, y felicidades por tu premio. Muchas gracias, especial. qué amable. No, pues eh, Sergio Pitola ha sido efectivamente una, una persona muy, muy cercana a mí. Tuve la suerte de conocerlo en un encuentro literario que se llamaba Encuentro de generaciones. Eh, Sergio andaba por los 40 años entonces y una de las eh, virtudes de la literatura es que uno puede ser joven a los 40 años. ¿no? Entonces te, te llaman joven escritor o joven promesa durante mucho tiempo y entonces a, a él lo, lo invitaron al encuentro de generaciones y creyó que iba invitado como el joven. No pensó que iba como el viejo. Y entonces yo tenía 20 años en aquella época y de alguna manera al ver que él iba como, como viejo, pues de alguna manera sintió que, que había dado repentinamente el viejazo, ¿no? A, al ver que ya no era un escritor joven y que ya pertenecía a, a otra generación. Es una persona sumamente accesible y desde entonces se convirtió en un gran amigo y mentor para mí. Eh, desde el punto de vista literario, pues yo releyendo para esta conferencia la novela El desfile del amor. Eh desde luego advertí influencias muy claras en cosas que he escrito, por ejemplo mi novela El Testigo trata también de una persona que ha estado mucho tiempo fuera de México, regresa a una realidad que ya no entiende del todo, él es más que un protagonista de los hechos, un testigo, tiene mucho de Miguel del Solar, no es un historiador, pero es un investigador literario, se le parece en, en bastantes cosas y llega a averiguar historias incómodas de su propia familia que nadie le quiere decir del todo. Entonces hay, hay procedimientos que creo que tienen eh, que ver con él. Sergio Pitol les decía yo que en los cuentos, y eso omití decirlo en el análisis del desfile del amor, en los cuentos tenía una visión bastante desencantada del destino y sus personajes se enfrentan un fracaso eh, inescapable, pero a partir de la trilogía del carnaval, concretamente del desfile del amor, él empieza a tener un sentido del humor muy especial, carnavalesco, a veces cercano a lo grotesco, con personajes paródicos, eh, personajes que son descritos a veces a partir de defectos físicos, empieza a jugar con elementos de distorsión y caricatura, y yo creo que también ese sentido eh, desenfadado del humor combinado con reflexiones bastante profundas, pues eh, yo he tratado de seguirlo un poco en, 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 esa, en esa tesitura. Entonces, pues eh, me gustaría tener algo de, de Sergio Pitola en lo que yo escribo, sí, definitivamente. Y gracias por la pregunta. Sí, adelante. Eh, hola, eh, mi pregunta va en relación si podíamos realizar una lectura, digamos, paralela con otras novelas latinoamericanas como Operación Masacre de Walsh o El Museo de la Novela Eterna y la Ciudad Ausente de Piglia, porque creo que recuperan este elemento de la novela policíaca que no logra realmente, digamos, eh, descubrir la verdad, sino intentan llenar silencios, pero bueno, de alguna forma no se completan. Y si este sería exclusivamente un género de lo latinoamericano que corresponde a un momento histórico en específico y digamos en la situación del presente la literatura o la narración puede hacer algo para llenar esos silencios. Ya. Sí, bueno, yo creo que no es un género exclusivamente latinoamericano, porque hay, hay novelas de otras literaturas que tienen que ver con las posibilidades de la novela. Por ejemplo, pensemos en eh, eh, Si una noche un viajero de Ítalo Calvino, que es en realidad los primeros capítulos de distintas novelas son novelas muy diferentes y el lector se va encontrando siempre con los primeros capítulos de una novela posible. Entonces, hay, hay, hay distintos ejemplos en, en la literatura eh, que tienen que ver con no una historia, sino las distintas Posibilidades de, eh, de una historia. Eh, en el caso de lo que tú mencionas de Ricardo Pigla y Walsh, yo creo que Operación Masacre sí está muchísimo más cerca del mundo de los hechos y de la denuncia, y de hecho, Rodolfo Walsh, eh, pues, paga el precio de hacer estas denuncias y, y muere y está mucho más cerca de, de una historia concreta, eh, eh, pero el, el caso de, de Ricardo Pigli en la ciudad ausente sí tendría mucho que ver con, con Sergio Pitol porque eh, la novela se postula como una, un mecanismo para generar historias, es como si fuera una máquina que alimentada de distintas circunstancias generara... Eh, historias posibles. ¿no? Entonces, una, una novela que recomienza en, en, en muchos eh, puntos, es, es una novela en ese sentido más radical que el Desfile del Amor, porque el Desfile del Amor sí tiene una unidad, hay una historia transversal que va avanzando rumbo a Martínez, rumbo a, a ciertas eh, eh, conclusiones que se van estableciendo en la trama, pero efectivamente, yo creo que Piglia, que vivió la dictadura argentina, por cierto, Piglia es historiador de formación, él estudió historia. Eh, sabe Ricardo Piglia, eh, su novela Respiración Artificial es una de las grandes reflexiones sobre la imposibilidad de hacer historia fáctica durante la dictadura y es una gran reflexión sobre el papel de la ficción en relación con el papel del historiador. Eh, entonces, él que estudia historia... Y escribe bajo una dictadura, en un momento además en que no puede dar clases y las clases se dan en casas, hay una academia privada casi clandestina. Entonces, es eh, digamos, crea estas, estas tramas sobre lo que se debe entender entre líneas, lo que se debe comprender de manera simbólica, ¿no? y, y, y en ese sentido sus, sus mecanismos eh, tienen que ver también con la interpretación. O sea, porque lo que está pidiendo Piglia en una escritura en riesgo, una escritura en dictadura, es aprendan a interpretar, aprendan a leer entre líneas. Y es también lo que nos está diciendo Pitol, escribiendo en una circunstancia no tan amenazada, pero lo que nos está pidiendo, por eso decía yo que finalmente sus grandes personajes somos nosotros, por lo que nos está convirtiendo, nos está adiestrando a ser intérpretes. No sé si, sí, si con todo gusto, por allá, al fondo. Buenas noches, eh, soy Micaela, Micaela Díaz, okay. y bueno, eh, todas estas obras, a excepción de la de Juan Rulfo, eh, es la única que he leído, por lo tanto, pues creo que tengo muchísima tarea por hacer con todas la, las conferencias a las que he asistido, y la reflexión que me queda es que... En el momento en que se presentó la reflexión sobre, o el análisis sobre la obra de Juan Rulfo en lo que es Pedro Páramo, había como en usted una um, intención de poder. Invitarnos a la reflexión, de hecho, en dos ocasiones parece ser que nos hablaba de esto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, nosotros, más o menos a mi interpretación de lo que escuché y atendiendo a lo de Pitol el día de hoy, eh, nos decías, o nos decía más bien, eh, cómo nosotros nos podemos rescatar, cómo nosotros nos podemos ayudar. ¿Qué hacemos nosotros y ustedes? ¿no? Y ya hace un momento lo que se reflexionaba en la primera intervención eh, de un compañero aquí que no recuerdo, no puse atención en el nombre por estar reflexionando. Eh, ¿Cuántos muertos hay? ¿Qué interpretación hacemos de los medios de comunicación? ¿Qué interpretación hacemos de los eh, artículos que se ven en periódico y qué es lo que nos están informando. Entonces, creo que es una gran tarea que queda en de qué forma estamos viendo nuestra realidad y cómo nosotros podemos influir en eh, tener un nuevo pensamiento de ver la realidad que nos ocultan autoridades y que a veces nosotros mismos nos ocultamos en las familias. Gracias. Muchas gracias. Eh, es muy importante en lo que dice, eh, me interesa reflexionar en un par de cosas que me parecen muy, muy significativas, ¿no? Es el papel de nosotros, los lectores. Empecé diciendo al inicio de este eh, curso que eh, somos nosotros los que le damos a una obra, la dimensión de clásico. O sea, eh, un, un, un libro no es intrínsecamente un clásico, o sea, no es que esté construido como un clásico. Son los lectores los que a través del tiempo, a través de las décadas, lo van defendiendo, lo van interpretando de distinto modo, lo van manteniendo vivo para que sea clásico. Un libro cerrado no es arte, un libro cerrado es un objeto comienza a ser arte cuando se abre y cuando es leído. Entonces nosotros como lectores defendemos la vida del libro y lo mantenemos como un clásico. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, una vez que hacemos esto, recibimos un mensaje del de libro y todo libro tiene, digámoslo así, como una ética de la lectura, es decir, qué papel jugamos nosotros como lectores en este libro en particular, a qué me está impulsando este libro. Y eso es muy sugerente a qué nos impulsa el mundo de Juan Rulfo, yo decía. Si nosotros estamos fuera de esta ronda, ¿qué responsabilidad tenemos respecto a quienes están dentro? Lo mismo decía yo ahora con esto, si somos los personajes últimos de Pitol, aprendemos a interpretar como él nos pide. Entonces, creo que el gran beneficio que recibimos de la literatura es que si nosotros la mantenemos viva, la leemos y asumimos estas asignaciones posibles que nos da, que además difieren de un lector a otro, son diferentes, eh, pero nos permiten vivir de otra manera, o sea, salir al mundo y leerlo. A partir de lo que llevamos dentro como lectores y actuar en ese mundo gracias a lo que hemos recibido de los libros. Entonces es también creo que algo muy importante porque lo que nosotros hemos estado diciendo aquí pues tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro mundo, con la forma en que vivimos y la experiencia de estar vivos en muchas circunstancias. Entonces yo creo que eso es muy importante y qué bueno que, que tocó el tema del papel del lector porque finalmente es lo que somos nosotros aquí. Sí. Creo que todavía... Sí, adelante. Hola. Hola. Sí, soy Chayo. Eh, solo para reafirmar esta parte, hace como 25 años tomé un seminario de Revolución Mexicana con Ricardo Pérez Monfort Y lo mejor de todo es que no nos dio libros de historia a leer. Casualmente leímos estas novelas, precisamente para reafirmar esa parte de la ficción que nos hace conocer más de lo que sucedió y, e interpretar básicamente eh, la historia contada porque nos contaba más. ¿no? Y ahora, justamente eh, discutiendo con mi familia sobre la realidad actual, les puse a que vieran el, la sombra del caudillo, se las busqué en YouTube, para que entendieran qué diferencia hay, cuántos años ha pasado desde la realidad, desde aquella realidad hasta ahora, y qué ha cambiado este país. Sigue siendo lo mismo, interpreten sé que no iban a leer nada y la y, y sí hubo una gran discusión sobre la, sobre la película pero de alguna forma ayudó ¿no? nada más ese era el comentario ¿no? de la reafirmación de toda, de todas estas Novelas de ficción. Sí, que okay, bueno, sí. Ricardo Pérez Monforte hizo la, la parte histórica, les mencionaba yo ayer en lo de Jorge goitia de la, la edición crítica que hicimos para la colección de archivos, Víctor Díaz Arciniega y yo, y él hizo todo el contexto histórico y es alguien que efectivamente, como usted muy bien dijo, entiende mucho la historia también a partir de la de la literatura y, y el tema que usted menciona y que ha aparecido frecuentemente yo creo que en varios comentarios eh, el hecho de la actualidad de esto es decir consideramos que es remoto lo histórico pero eh, a veces no quisiéramos que fuera actual lo sigue siendo no no solo por el valor estético de las obras sino porque se parece demasiado al presente que tenemos ¿sí? no sé si hay otro, así con todo gusto Arturo Noriega sí qué tal Arturo quisiera mencionar eh, un hecho hace dos o tres días eh, Amnistía Internacional denuncia que estudió 100 casos de mujeres que fueron aprendidas ¿no? y que más del 50% de ellas fueron violadas. Bueno, les robaron todo a estas pobres mujeres. ¿sí? Eh, la literatura, como la planteas a través de esas cuatro novelas, eh, qué bueno que nos enseñas a ver otros tópicos. Para leerlas, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Porque a veces leemos algo y, y no descubrimos tantas vertientes que nos recuerden que, por ejemplo, la prensa de México, donde he participado, eh, pues tiene corifeos, ¿no? O sea, tiene una bola de, con, eh, de plumas vendidas al sistema para callar, ocultar y para enseñarnos, entre comillas, a hablar mediocremente, a escondernos en, en el lenguaje mediocre, a medio tono, eh, porque nos da miedo hablar. ¿no? Y eso es, esta literatura nos enseña y nos descubre ¿no? ese mundo real al que nos tenemos que enfrentar. ¿no? Y gracias por la, la ponencia y el premio. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Adelante. Buenas tardes, mi nombre es María y yo solo quiero agradecerle eh, me recordó muchísimo lo que escribió Borges alguna vez, que dice que un, un autor, un escritor, va buscando incesantemente a su lector. Eh, yo creo que Juan Rulfo y Goitia y Sergio Pitol, que son las conferencias en, en las que he podido estar presente, eh, se sentirían felices de, de, del, del lector que es usted. Es generoso. Y además de ser un lector generoso, eh, logra transformar en sentimientos y, y, y en propuestas, en, en una posibilidad de pensar, de pensar si vamos a formar parte de ese desierto multipoblado que describió, digo, describió con Rulfo o vamos a, a tener voz, si, si vamos a usar la ironía. Sí, ayer me, me conmovió muchísimo, eh, me impactó esto que describió de eh, goitia respecto a, a las poquianchis, que fue una nota que tuvo guardada por 10 años. Él escribe en alguna ocasión, eh, si queremos saber cuál es la condición moral de una sociedad, leamos la nota roja de, de, esa, de esa sociedad y, y, la, y la propuesta de Pitoloi. Esta imagen que usted describe de la novela en que viene un auto en la calle y parece que va a darse un asesinato nuevamente de la misma manera que, que él descubrió que se dio el asesinato del, del, del que hace seguimiento. Creo que si, si nos quedamos en silencio, si nos paralizamos, justo tendremos esa sensación. Pero creo que se pueden hacer muchas cosas. La, la posibilidad de escucharle hace que mucha gente hayamos viajado, hayamos venido horas antes y vuelvo a agradecer la generosidad de su lectura. Así. Oh, pues muchas gracias, eh, muchas gracias. Ya. Vez, eh. Muchas gracias, ya esto resume perfectamente. Tenemos una última intervención porque ya se nos va el tiempo, una última intervención con todo gusto. Muchas gracias, este, Juan Villoro, por sus excelentes exposiciones, este, La sombra del caudillo, Pedro Páramo, El Relámpago de Agosto y El Desfile del Amor. Este, <coughs> hablando de esta de esta película, de esta película, de esta novela, este, lo que me interesa más es relacionado a los siguientes, sí. Por ejemplo, el, el, los libros que lleva este Miguel del Solar, ¿sí? <coughs> que se traslada al tiempo remoto, o sea, se traslada a 1914, uh -huh. en donde ahí en 1914 triunfa la Revolución Mexicana, ¿sí? encabezado por uh, Venustiano Carranza, ¿sí? este, Álvaro Obregón. Eh, Francisco Villa, este, Emiliano uh -huh. Zapatas, triunfan, pero es el momento en que Venustiano Carranza, se le, eh, se, o sea, de acuerdo al plan de Guadalupe, es considerado presidente de la República, ¿sí? Pero el caos que se presenta ahí, o sea, que en ese 1914, en donde los revolucionarios. Este, no llegan a un acuerdo esas fuerzas políticas. ¿sí? ¿Sí? Entonces se da la convención de Aguascalientes, como lo menciona este, eh, Sergio Pitón. ¿sí? Entonces, este, eh, en esa convención nombran como presidente a Eulalio Gutiérrez, sí. ¿sí? y es desconocido este. Venustiano Carranza, ¿sí? y viene el caos y después vienen los problemas entre los villistas y los carrancistas. ¿sí? Eso para mí es muy importante. ¿sí? Ahora, concerniente a la novela de, de La Sombra del Caudillo, o sea, no, nosotros sabemos que en ese periodo fue un periodo muy difícil, porque se presenta eh, la depresión económica uh -huh. ¿sí? de 1929-1930, en donde el mundo está en conflictos, uh -huh. ¿sí? Y México, este, se da el problema de los asesinatos. ¿Sabe qué sí. le pediría? Sí, es que nos tenemos que ir sí. ya a las nueve entonces. Sí. Entonces, sí. este, a mí me, me gustaría que nos hablaras con respecto a esa parte, este, el problema que se da. En la Cámara de Diputados. Sí. sí. Mire, yo simplemente porque ya, ya nos tenemos que ir, eh, agradeciendo mucho el, el, la alusión al, al, al año 14, lo que trata de hacer Sergio Pitol es de contrastar, digámoslo así, el, el, el gran año de los ejércitos populares de la Revolución Mexicana, el 14, con el año 42, que es este México postrevolucionario en que se ha convertido ese país, y luego la novela, eso creo que no lo dije, está escrita en el año 1900, o sea, Miguel del Solar entra al edificio Minerva en 1973, entonces ver estas distintas capas de la historia y un poco retomando lo que ya se dijo antes, cómo la historia que aparece de alguna manera ya del pasado tiene una especial actualidad. Ya no podríamos entrar en intríngulis, que además tampoco están en el campo de la novela, pero bueno, creo que, 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 es, que es, una, es una buena observación para ver cómo los distintos tiempos de la historia se espejean unos a otros. Yo les agradezco en el alma a todos que me hayan eh, acompañado en este ciclo. El, el año que entra habrá otro y mientras tanto, pues seguiré participando en actividades en el Colegio Nacional y por favor sigan viniendo a, a este espacio que es de todos ustedes. Gracias.